Mexico Report. El mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto. Soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Como ustedes saben, hace exactamente un mes con dos días se desaparecieron 43 estudiantes, los cuales hasta la fecha no han sido localizados, y esto ha causado la indignación y la molestia de miles de personas, no solo en México, sino en todo el mundo. Este asunto es un asunto sumamente delicado porque habla de la ineficiencia que hay en nuestro país y de las autoridades por encontrar a estos muchachos inocentes desaparecidos. Las voces del mundo se han levantado. Por un lado, la ONU, la OEA, estudiantes, gente de la sociedad civil, muchas personas en todo el mundo, manifestaciones, gente que ha decidido levantar la voz para no dejar pasar este asunto, porque es un asunto sumamente preocupante. ¿Cómo es posible que se puedan perder 43 personas en un país y que nadie pueda localizarlas? Lo más dramático del asunto es que hemos visto cómo cada día encuentran más y más fosas y no han sido capaces las autoridades de localizar a estos 43 estudiantes. Parece que México se ha convertido en el país más corrupto y en donde más se encuentran este tipo de situaciones, en donde no vemos que las autoridades lleven a cabo su papel como es debido, y desgraciadamente hemos visto cómo hoy en día los padres de los desaparecidos buscan desesperadamente y no pierden la esperanza de encontrarlos. Yo me uno a esas voces que exigen a las autoridades que localicen estos 43 estudiantes que hoy en día no han sido localizados. Y por supuesto, me pongo en comunicación con ustedes para que nos hagan llegar también sus comentarios, para que se unan y levanten la voz, porque no es posible que dejemos pasar este tipo de asuntos en este país. Comentó para Blue Report, Erika Araujo. Blue Report, el mundo desde México.